Good afternoon. Hello, good afternoon. afternoon. Hi, how are you? I'm fine. Okay, thank you for saying that, Irving. Gracias por contestar. Hola a todos, buenas tardes. Solo estoy teniendo un pequeño inconveniente con el audio. Denme un segundo, por favor. Ok, creo que ahora ya está todo bien. ¿Cómo estamos? Emocionados. Vamos a mitad de semana, aunque nuestra semana es de cuatro días, entonces básicamente ya estamos pasando la mitad de esta. La siguiente nos vemos en la noche, ¿verdad? Yes. Ok, thank you. So, right now we are just five. Okay. ¿Alguien me puede decir eh, qué ha estado pensando de las lecciones que hemos visto hasta ahorita? Si le ha surgido alguna duda, si ha comprendido todo, si le han surgido nuevas ideas. Nadie, Maricruz, hi. hi, una consulta: ¿usted estuvo en la primera clase? No, no. Ah, usted no la había visto. No, hasta hoy me pude conectar. He tenido ah. unos problemas personales y no me había podido conectar. Ok, hay ni ni Sí, sí, esto veo. Pues se me hacía nueva. No se preocupe, eh, sí, lo ideal y como les decía en la reunión de inducción, en la primera clase, que es muy importante llevar, eh, que llevemos la mayor asistencia que se pueda. Yo sí, les pido sí. la asistencia en el chat escribiendo su nombre. Eh, como a mitad de clase, se lo voy a pedir. Pero sí, eh, yo comprendo que a veces no se puede, pero en la medida de lo posible intentemos estar alrededor de un 80%. ¿okay? Okay, guys. Gracias. Gracias. Okay, guys. So, if you want, we can start right now for the time. I want you to know, quiero que sepan, in this class we are going to see something easier than the two before. En esta clase vamos a ver cosas más fáciles algo más fácil que en las dos pasadas. las dos pasadas estaban algo cargaditas de gramática de reglas con el be going to con las wh words esta es más fácil porque es de, de vocabulario más que todo de un tema que creo que les puede interesar y no solo interesar not only be interesting recordábamos que ayer decíamos eh, interesting es interesante not only that Uh, also can be useful for you. También puede ser útil para ustedes. Eh, estaba repasando ahí el material y creo que sí les puede interesar. Okay, Gabriel. I don't know what happened with your camera. No sé si puedes encender tu cámara si sea posible. Uh, teacher, uh, when, when I have the class from two to three p.m., I am in a war and I don't have camera. Okay, I comprehend. Thank you for saying that. No hay problema. Okay. Solo si me pudieras hacer el favor de ponerte a la parte de tu nombre como oyente, pero solo como formalidad, pero está bien. Yo comprendo. Okay. Okay. Thank you. So we are going to start giving a quick check to the topic. Sí, rápidamente vamos a mostrar la lección de hoy. I'm going to share my screen. And please tell me if you can see the content, el contenido, si lo pueden ver. Oh, I'm sorry. Sí, sí, uh, sí se ve. I, Sí, se ve. Ok, gracias. Gracias, Maricruz. Creo que mi eh, internet falló por un momento. Y si sí, nos fuimos muy atrás. ok. Ok, vamos a comenzar con la clase. What's the matter? I want you to ask you, what's the matter? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué onda? En un tono más coloquial, más informal, también podría interpretarse. No sé si alguien había conocido esta expresión antes en inglés, what's the matter. No, Maricruz dice ya que no. He Yo lo había escuchado, pero no sé si es lo mismo que decir cuál es el problema o algo así. Exactamente, Irwin. Esa podría ser otra interpretación, otra forma de verlo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué pasa aquí? Nosotros podemos decir esta expresión en un entorno que no sea 100% formal, because when we are in a formal, 100% formal environment, we could use what is happening, qué está pasando, y eso es completamente formal. En este caso, también es como un poco más con amigos, con gente conocida, gente con la que tengamos confianza from before, desde antes, desde mucho antes, y les podamos decir, hey, qué está pasando. O incluso que ya sepamos, estemos en una situación, por ejemplo, mmm, queremos arreglar un carro que está descompuesto. Imaginemos que somos un equipo. Entonces, ya llevamos un rato arreglando el carro, ya sabemos de qué se trata la situación, pero surge un nuevo paso. Por ejemplo, eh, estábamos arreglando las llantas, ahora hay que arreglar el motor. Entonces decimos, what's the matter? Ya no decimos exactamente what is happening eso es más abierto, más en global para preguntar como desde el principio, desde cero qué está ocurriendo aquí. What's the matter es como ya tenemos una idea de nuestra situación, pero hubo un pequeño cambio, queremos saber qué pasa también. What's the matter. Y es algo bien usado por los estadounidenses, entonces sí se los recomiendo que lo empleen cuando puedan. Ese es el nombre de nuestra lección para hoy y para ayer. Quisiera les comentaba que en esta semana es la única que tenemos dos secciones por ver y que por eso iba a quedar como un poco apretado. Well, it is not like that porque ya estuve viendo un poco más a fondo. Si sí son dos secciones, es la única semana que tiene dos secciones. But the second section, this was what's the matter? Es solo Esta sección es solo de vocabulario y el vocabulario es mucho más fácil de abordar porque solo es, por así decirlo, de repasarlo y interpretarlo, aprenderlo, asociarlo. Pero no es como una regla, por ejemplo, una regla gramatical como las de Bitcoin 2 o WH questions que hasta necesitan una estructura, you know. So This is going to be easier, and tomorrow I want to make a quick check about all the week, the whole week, todo lo que hemos estado viendo en la semana, porque sí, eh, me parece que el, los temas de ayer, sobre todo, eh, podrían necesitar otra repasadita. Yo sé que ustedes son muy estudiosos y me lo estuvieron comprobando. Me lo estuvieron comprobando que entendían muy bien. Pero si sí, lo más fuerte de, de esta semana es lo que hemos estado viendo antes. Entonces, esto va a ser sencillo. Let's begin. So, I'm going to move to the... to this. So, let's look at the objective. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing parts of the body. Vamos a hablar primero sobre partes del cuerpo y relacionándolo con la pregunta What's the matter? Porque esa también puede ser otra situación en la que, por ejemplo, eh, estoy yo con un amigo y, y yo me estoy como quejando, no sé, me veo a disgusto, I'm not eh, comfortable, no estoy eh, cómodo. Entonces mi amigo me pregunta, Hey Daniel, What's the matter? ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema? Como decía Irving, acertadamente. Y yo le puedo decir, well, um, I don't know, my knee hurts, mi rodilla me duele. Or my elbow hurts, or my eye hurts, me duele el ojo, lo que sea. Um, También se puede utilizar en ese contexto, what's the matter? We are going to look at, I mean, we are going to watch this video. Pero no, no todo, solo un pedacito primero. Mouth, tooth, teeth. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Parts of the body Head, eye, ear, nose, mouth, tooth, teeth. Ok, I know the letters are. <coughs> I'm sorry, the letters are a little um, small in this picture. So I did this, I prepared this for the class. Tomé la, la captura del video, que es la imagen general, y vamos a repasar las partes del cuerpo, the body parts, una a una. Eh, detallándolo más, explicándolo mejor. Aquí se puede apreciar de un poco mejor, ¿verdad? Entonces, first, in the first place, we have the head, the head, cabeza. Head means cabeza in, in Spanish. Y la cabeza engloba la cara, el, la parte posterior, los laterales, la parte superior. Todo eso en inglés es cabeza. Luego podemos indagar más, podemos eh, especificar, I'm talking about the face or I'm talking about just a little part, like the mouth or something like that. Pero todo esto en inglés se toma como cabeza, igual en español. Then we have the eye, ojo, eyes, solo le agregamos una S al final, eyes, both eyes, los dos ojos, ear, ear. El oído, la oreja, ears en plural. Nose, no es, no sé, es nose, nose, la nariz. I think yeah, there is the mouth. So let me go back here. Yes. Then we have another things more specific like uh, I don't know. The eyebrow or something like that. Eh, cosas más específicas como cejas, como pestañas. Pero lo principal es que se aprendan estos primeros elementos. Eh, estuve chequeando la imagen y la verdad es que es muy completa y muy acertada. Para esta circunstancia. Estas son las cosas, cosas que se tendrían que aprender. En general. Cabeza, ojos, oídos, nariz. Head, eye, ear, nose. also The hair, el cabello, hair aquí no está, pero se los puedo escribir en el chat eh, para mencionarle. Maricruz Cruz, nosotros a veces utilizamos el chat como vía alternativa de comunicación cuando él no se puede utilizar la voz o cuando yo les yo les suelo dar tips a, al grupo, entonces y que se me van ocurriendo, entonces se los suelo escribir en el chat también para que esté pendiente de eso. So cabello. Okay. is hair hair then we are going to go back to the whole parts to all the parts i mean to practice the pronunciation i'm going to be reading how they are pronounced voy a estar leyendo como se pronuncian and then in your house or in your space you're going to be repeating this you're not going to Turn on the microphone, no van a encender el micrófono porque nos oiríamos todos a la vez y no se podría entender, pero yo lo voy a ir diciendo. Después voy a dejar unos dos, tres segundos, viendo que todos lo vayan repitiendo en sus casas, en sus espacios, como decía, para practicar la pronunciación. Ok, let's move forward, avancemos. Veamos toda la parte superior de la cabeza. Then we have the mouth, la boca, mouth. La boca también se refiere, ellos también se refieren como lo hacemos nosotros. Cuando decimos nos duele la boca, podremos estar hablando de algo adentro o algo justo aquí afuera. Entonces, luego hay más formas de especificar. Por ejemplo, si fueran solo los labios, son lips. Lips. Labios. Lips. Or the tongue, la lengua. But that is more information just to let you know. Solo para eh, darles esa informaci información extra. Pero sí, lo más importante es mouth, boca, tooth y teeth. Aquí se hace una. Un, como una excepción a la regla del plural en inglés. El inglés es el plural del inglés es bien parecido al del español, solo se agrega una S, ¿verdad? Pero hay pequeñas excepciones como esta, como otra que ya vamos a ver más adelante con los pies, que tooth es singular y teeth es plural. Entonces, cuando yo digo tooth, my tooth hurts, quiere decir que un diente me está doliendo. And when I say, on the other hand, when I say My teeth hurt. Ahí quiero decir que mis dientes duelen y no estoy especificando cuántos, o puedo hablar de todos. Entonces, eh, cuando yo comenzaba a aprender inglés, recuerdo que tenía esa confusión y decía, ¿por qué no solo se le agrega una S? Bueno, porque así fue diseñado el inglés, así fue creado, o el uso del lenguaje fue moldeándolo de esa forma. Pero sí, tooth es singular, teeth es plural. Tooth, diente, teeth, dientes. Chin, barbilla, fácil, ¿verdad? Chin, barbilla. No hay donde perderse. So, let's continue. I, I'm sorry. It is ok at this point? ¿Todo está bien en este punto? Okay, I sí. Yeah. Okay, thank you. Perfect. We are going to see this part. We have the back, significa la espalda, back, the shoulder, el hombro, chest, el pecho, and the stomach, el estómago. Eh, mucho cuidado con la pronunciación de stomach, no es. No es el sonido de T, de CH al final, no es stomach, sino como con una K: stomach. Stomach, Chest, Shoulder, and back. Back también en inglés es como un adverbio de que indica posición que algo está atrás o de una forma posterior, entonces también podemos relacionarlo fácilmente con nuestra espalda, porque lo tenemos hacia atrás, ¿verdad? Nuestra espalda, todos. Entonces, tiene como lógica, se va relacionando en ese sentido. Then we have throat, neck. N neck se refiere a, a todo el cuello. Todo el cuello, sí. Okay. The wrist. Wrist es muñeca. Wrist. Este mecanismo podría llamarlo, con el que giramos así la mano. The arm. Arm engloba todo el brazo, desde el hombro hasta la mano. Y a veces también se toma como que incluye la mano. Es como en español. Ah, eh, me duele el brazo. Y luego preguntamos, ¿qué parte? Porque puede ser todo el brazo. Arm, elbow, que es codo. Elbow, codo. So, wrist, muñeca. Arm, elbow. Todo. This is easier. Esto es más fácil. The leg. Creo que algunos ya lo habrían conocido. Las piernas. Eh, la, la pierna. Quiero decir, legs en plural. Piernas. Legs. Knee. El ejemplo que ponía hace un momento. The knee. La rodilla. No se pronuncia la k. Solo la doble e con la n. The double e with the N knee the ankle ankle let me remember I'm sorry for this, but I'm not sure. It is the el tobillo. tobillo, the ankle, and then we have again this foot and feet, the like this uh repetition of these words with the W and the double e. este patrón esta repetición con la doble o y la doble e entonces nuevamente con doble o es singular y con doble e es plural foot pie feet pies if everyone here likes the soccer si alguien aquí le gusta el fútbol de fútbol once de la cancha grande verde eh, ya ha oído algunos comentaristas a veces le llaman en español eh, balón pie. Entonces se traduce literalmente así porque en inglés ya está en singular. Football. Y no en plural. Fit ball. Entonces, eso también yo recuerdo que era un tip que me servía para recordarlo, que la doble O era singular y la doble o, plural. And finally, the toes. Well, I don't know why. I cut I cut this, the image, at this point. No sé por qué la recorté en este punto, pero bueno, I have the complete one here. Yes. Toes es dedos, pero del pie. En español, en ese sentido, es un poco más fácil, porque tenemos los dedos de las manos y los dedos del pie, de los pies. Pero en inglés... Cada conjunto de dedos tiene su propio nombre. Para los pies se les dice, para los dedos de los pies, se les dice toes. My toes, los dedos de mis pies. Y para los de las manos, they are called fingers. Se llaman dedos. Eh, pero, o sea, perdón, la traducción a, a, al español. Se llaman fingers, los de las manos. Y los de los pies, toes. Okay, that is the second part. Hasta este punto. Uh, I'm sorry. Hasta este punto. Todo está claro? Okay, I see. Perfect. We are learning new vocabulary. I know it can be difficult sometimes to you know uh, new things. Yo sé que puede ser difícil a veces aprender nuevas cosas. también cuando son listados de palabras porque en este sentido tratamos de hacerlo dinámico con imágenes con separándolos en partes pero en sí son listas de palabras entonces yo sé que son varias a pesar de que no hemos entrado tanto en detalle pero eh, puede ser que puede ser confuso a veces lo de la doble o doble g pero con repaso lo pueden lograr everyone has Um, their strengths, their weakness. Weakness es debilidad, strength es fortaleza. Todas las tenemos. En mi caso eh, quisiera decirles que siento que lo que más me cuesta en los idiomas es el vocabulario y lo que menos me cuesta, mi fortaleza tal vez sería la gramática. Para otra persona podría ser al revés. It could be different, the complete other side or something like that. So. For each person can vary. Para cada persona puede variar, puede ser diferente, pero lo importante es que todos nos esforcemos en todos los ámbitos del idioma: vocabulary, grammar, listening, um, pronunciation. You know. Okay, so we are going to. Well, before moving to the platform. Can. Yes. I want you to ask you some people, maybe Kenya. Can you help me, please? Mm. Okay. Uh, Would you say me, me? dirías por favor. What? Which part of my body is this? Hi, on this class. You will learn how to use have know and feel objective to express key problems. Additionally, you will practice a conversation, which illustrates how this topic is used to a real life skills. Real life said. Thank you for reading. Thank you very much. I really appreciate it. Suleima, will you want to say me something? Algo? No, 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 no. Por error fue. Okay, don't worry. But that's perfect because I think I'm going to ask you to you the same question that I asked Kenya. Can you tell me, uh, well, we're going to change the part of, part of the body. Can you tell me which part of my body is this? ¿Qué parte de mi cuerpo es esta? Which is the name in English? I The eye. Perfect. Thank you. Mm, let me see. Paula. Yes. Okay. Can you tell me how it is called in English um, the fingers? Yeah, I'm, fingers. I'm, I'm, sorry, I'm, I'm sorry, I'm sorry. Eh, es que ah, el revoltijo de idiomas en la cabeza. Ah, de verdad. Y luego con tercero o cuarto idioma es horrible. Eh, tanto los dedos, los de los pies como de las manos. Si me los puedes decir en inglés, por favor. Yes. Eh, los dedos de las manos y eh, fingers. Y los de los pies es esto Those. Perfect. Those. Thank you uh -huh. Thank you for yes. that. I see that you have been paying attention. Veo que están poniendo atención. Han estado poniendo atención y eso me encanta. Por cierto, mano no lo vimos. Pero también es algo, una palabra bien común. Mano es hand. Estaba uh, por aquí. Hand y el plural hands. Okay. So, I think you know how to talk about the parts of your body. Creo que ya pueden hablar bien de las partes de su cuerpo que componen su cuerpo, entonces vamos a proceder con esto. Que amablemente nos leía Kenya. Thank you for that. Okay, so we are going to know how we can talk about um, something that is hurting me algo que me está doliendo o algo que yo estoy sintiendo vamos a ello first we are going to see the video i then we need to add feel. Finally, we need to. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to express different illnesses. For example, I have a headache. I don't feel well. Let's get started by listening to a conversation titled, I Feel Homesick. I Feel Homesick. Hey, Kenichi. How are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Now let's take a look at the examples on this chart. Okay. Yeah. Before I continue with the video, I want to make a little pause here. Antes de continuar, quiero que hagamos una pequeña pausa aquí and take a look at this conversation. Echarle una mirada a esta conversación. So we have here two guys talking about them, how they feel. Como se sienten, because Brian is has noticed that Kenichi is not feeling good. Brian se dio cuenta. De que Kenichi no se siente bien. Entonces le pregunta: eh, Hola, ¿cómo estás? Le dice Kenichi: No muy bien, en realidad. Aquí entra la frase que hemos, de la que hablábamos antes: What's the matter? ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Qué, ¿Cuál es el problema que tienes? Y también la WH word que veíamos ayer: Why? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te sucede? It makes sense, tiene sentido, ¿verdad? So, well, I have a headache. También, eh, es un patrón que se les agrega a algunos, algunas partes del cuerpo. ec así se pronuncia, eh, esa como adición, a -C h e y eso quiere decir dolor de. So, if I have head, cabeza, And then I add it, luego le agrego, Egg. I have headache, dolor de cabeza. It is also backache, dolor de espalda. O stomachache, si no recuerdo mal, eh, dolor de estómago. No sirve con todo, no para todos los órganos o partes del cuerpo. Se le puede agregar esta como terminación al final. Normalmente, para no confundirme, yo lo que hago es decir: It hurts me uh, some part. Me duele tal parte. Hurt means doler en English. I'm going to write it in the, in the chat. Y por cierto, mean significa significar, valga la redundancia mean es el verbo significar. Hurt, verbo doler. Como información extra. Okay. Maybe you have the flu. Tal vez, maybe, estás resfriado o tal vez tienes gripe. Esa es la, perdón, estás Esa es la traducción correcta. Tienes gripe. Flu es gripe. No, I think I just feel a little homesick for Japan. Does anybody here know what does homesick mean? Alguien aquí sabe lo que significa homesick? O algo que se le pueda ocurrir juntando dos palabras? Porque. Resfriado. Resfriado. ¿Quién... Perdón, ¿quién dijo eso? Maricruz. Ok. Ok. Resfriado, dice Maricruz. ¿Alguien más? ¿Does anybody has another opinion? ¿Alguien más tiene otra opinión? otra pensamiento? Nostalgia. Nostalgia, correcto, Omar. Thank you for that. Yes, in this case you can make a relationship between these words, between home and sick. Por si alguien no lo sabía, sick significa enfermo. I am sick, estoy enfermo. Y luego home, que es hogar. Entonces, una enfermedad relacionada con el hogar o algo así, es eso, nostalgia. Nostalgia por algo. Nostalgia por el lugar en del que vengo. En este caso es justo el ejemplo que nos da el, la conversación. Kenichi se siente nostálgico por Japón. Me imagino que están en Estados Unidos en este momento. Y se siente nostálgico porque a lo mejor tiene ya un tiempo de no volver a Japón o algo así. I feel homesick. Me siento nostálgico. For Japan. Por Japón. That's too bad. Eso está muy mal. Pero tal vez yo pueda ayudar. Pero maybe I can help. Let's have a lunch at the new Japanese restaurant. Mejor tengamos un. Eh, vayamos a almorzar en este nuevo restaurante japonés. Luego, lo que quiero resaltar es I feel better already. Ya me siento mejor. Ahorita quiero que vayamos creando un patrón en. Y... Me siento de esta forma, me siento de esta otra forma, siento que me está pasando esto, siento que me está pasando lo otro o tengo esto, me está sucediendo esto, porque de esto se está tratando la lección. So we are going to continue with the video. Now let's take a look at the examples on this chart. Have plus noun, feel plus adjective. What's the matter? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel homesick. I feel better. I don't feel well. Negative adjectives sick, awful, terrible, miserable. Positive adjectives fine great terrific fantastic okay so we have these two formulas these two structures have plus none, and also feel plus adjective so what i want you to know, to notice here lo que quiero que se den cuenta aquí es que para hablar de estos temas de, de cómo me siento ahorita estamos hablando solo de cuestiones físicas Pero I feel también puede ocuparse para sentimientos. I feel sad, me, me siento triste. Pero ahorita estamos viendo solo cuestiones físicas. Entonces, tanto como lo hacemos en español, lo podemos hablar en inglés. Yo tengo un resfriado, yo tengo un dolor de cabeza, o siento que me duele la cabeza, o mi cabeza duele. Hay diferentes formas de hacerlo. Okay. Y estos adjetivos que tenemos aquí, enfermo, horrible, terrible, miserable, eh, bueno, ahí mismo decía, son, negativo, son adjetivos negativos y los positivos, bien, genial, great, also could be used como grande. Great también puede significar grande o gran, pero no de tamaño, sino... Um, for instance, por ejemplo, that's a great idea. Eso es una gran idea, pero no quiere decir que sea grande de tamaño, sino que es una muy buena idea. Okay. Terrific or fantastic. Terrific en este sentido es, es un buen adjetivo. Es como a veces en español decimos eh, algo terrorífico, pero nos estamos diciendo algo súper bueno. I would like to start by explaining the examples on the left hand side of this chart. How to form statements with have plus noun. We can follow this formula to do that subject plus have plus noun. Let's analyze the first example I have a headache. The subject is I. Then we need to put half. Finally, we include a noun, a headache. Okay, so here this man um, makes a comparison between the examples above and the structure below. Hace una comparación entre los ejemplos de arriba y la estructura de abajo y desglosa o va sustituyendo en cada punto de la estructura el sujeto, en este caso es pronombre de primera persona singular, have, verbo tener, y noun, eh, puedo tener un dolor de cabeza, un dolor de estómago, puedo tener otro tipo de problemas, etc. Hasta este momento, ¿no les resulta difícil la estructura o generar este tipo de ideas? No. Okay, thank you, Kenya. Okay, vamos a hacer um, un pequeño repaso de las partes para luego preguntarles un par de cosas. So, I want you to listen carefully to me because I'm going to be reading them, and then you will have to repeat it by yourself. Voy a leerlas. Y por favor me escuchan con atención porque les van a ir repitiendo cada uno. Okay. First, the head, cabeza, head, the eyes, the ear, nose, the mouth, the tooth or teeth. chin okay back, spalda back, shoulder, shoulder, chest, chest, stomach, stomach, wrist, wrist, arm, elbow elbow neck hand fingers legs piernas legs knee knee rodilla ankle ankle foot or feet and finally the toes toes okay perfect thank you for that so i want you to make some examples following this structure The subject plus have plus noun. Van a hacer unos ejemplos siguiendo esta esa estructura. Con el sujeto, con el verbo tener y con un nombre de. En este caso, un nombre, interprétese como sustantivo. Como una, una cosa, algún malestar que tengamos. Entonces, first I would like to ask to. Let me see. Maricela. ¿Ah? ¿eh? Okay, Maricela. So, if you have maybe, um, si tu tuvieras un dolor de ca... bueno, no, un dolor de estómago, cómo podrías expresarlo? If I ask you, what's the matter? ¿Qué sucede? ¿Cómo me dirías tú en inglés? I have um uh, for stomach. Stomachache. Stomachache. I'm going to write it in the chat. Stomachache, stomachache. I have stomachache. Okay, thank you. That's very well. Thank you for participating. Also, I would like to ask to Irvin. Si a ti te duele, por ejemplo, la mano. ¿Cómo podrías decirlo? En In inglés. I have a... Hannah. Ok. Ok. Perfect. Thank you for trying. Y eh, exactamente. Aquí les decía que para algunos, de hecho, más que todo se ve para cabeza, para espalda y para estómago, lo de agregarle el AC al final, ACE ace, perdón, ache, se ve para estos y para los demás se utiliza hurt. Gracias por el ejemplo también. Kenya, I really appreciate it. I'm um, sorry. Hurt. So, if I want to say um, que me duele, si quiero decir que me duele algo, como la mano o como las piernas o algo así, literalmente traduciéndolo del español al inglés, podríamos decir, I have a hurt of my hand, tengo un dolor de, de la mano, de mi mano. Pero en inglés, eh, usualmente no, para algunas situaciones no decimos una palabra y luego of y luego otra palabra sino que cambiamos el orden y lo decimos sin off. Ahorita parece como que estuviera hablando eh, cosas muy raras, lo voy a explicar con, con un ejemplo aquí para hacerlo ver más claro. Okay. Entonces, eh, primero aclarando lo de EC, A-C-H-E. Más que todo lo vamos a utilizar para cabeza, espalda y estómago y para lo demás vamos a utilizar mayoritariamente hurt hurt que es dolor entonces when we use pain 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 también también es otro que podemos utilizar es también dolor pero pain es solo adjetivo so I cannot say my pain My knee pains. No puedo decir que me duele la, la rodilla de esa forma. Tendría que usar hurt. Entonces, hurt sirve como sustantivo y como verbo. Pain solo como sustantivo. Pero sí, en este caso, lo que voy a poner ahorita también hurt se puede cambiar por pain. Ok. Voy a hacer esto. Hurt, que es dolor. Of. ¿Qué, ¿Qué les parece? Um... Ojo, hurt of eye, dolor de ojo. Bueno, algo muy común que se suele hacer en inglés es cambiar este orden y solo se pone I hurt, que significa esencialmente lo mismo, pero hacerlo de la segunda forma es más común, más como hablan los nativos hablantes. Y como decía, muy bien, también aquí se puede cambiar por pain: pain. Pero si hablamos de una acción de alguien que está lastimando a alguien más o algo, un objeto que me está lastimando a mí, eso es una acción, por lo tanto, un verbo y por lo tanto ahí sí tendríamos que usar obligatoriamente hurt. It hurts me, me duele o me lastima. Ok. Okay, we have seen a few examples, we have done the pronunciation practice. Ahorita quisiera aprovechar para que los que estamos presentes me escribieran su nombre en el chat, por favor. Luego yo llevo el control de la asistencia. Okay. Voy a parar un momento. Thank you for writing your name. Gracias por escribir sus nombres. Gracias. Gracias. Creo que estamos todos, sí. Okay. Thank you for that. Now, we are going to check some advices of how can I take care of my health? ¿Cómo puedo cuidar mi salud? Because we have seen the the negative Parts of this. Hemos visto las partes negativas, eh, lo, las partes malas, eh, los dolores, los malestares del cuerpo. Entonces también tenemos que ver cosas positivas, cosas de medicamentos, cosas de salud. Vamos a verlo ahora mismo. Common medications. Medicinas comunes, medicamentos comunes. Sprint. Cough syrup. Hi everyone, in this class you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications Antacid, Muscle Cream, Aspirin, Cough Syrup, Cough Drops, Cold Pills, Eye Drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, okay, let's explain this very quickly. Antacid is el antiácido. Esto es para cuando nos arde el estómago, no es precisamente dolor, sino ardor. Entonces, solemos tomar un antiácido. Muscle cream. Aunque está la letra C, a la hora de pronunciar muscle es sin la, sin la C, solo muscle, muscle cream, crema muscular para cuando nos duele un músculo es como en términos coloquiales salvadoreños es como el cofal o mentol metilo, aspirin, para lo que lo que para nosotros es acetaminofen, para ellos es aspirina, aspirin. Cough syrup, jarabe para la tos. And cough drops. Esas son pastillitas o caramelos dulces para la tos. Cough es tos, aunque se escribe con GH, se pronuncia con F. Cough, cough, cough. And finally, the cold pills. Esas sí son enteramente pastillas para el resfriado. The cold. Cold lo pueden asociar con el frío y con el frío, con el que el frío suele resfriar a las personas a veces. Entonces, así es como pueden acordarse de que cold es resfriado. So, I want you to make a little exercise here. I want to ask for help to, let me see, Omar Edgardo. And, and Paula, Paula, please. Paula, I want you to ask to Omar. Imagine that Omar is not comfortable. Que no, no se ve cómodo, no se siente bien. Imaginemos. Entonces, what would you ask to him? ¿Qué le preguntarías? Aquí vamos a, a utilizar lo que veíamos ayer de las WH questions. What's the matter? What's the matter? What's the matter, Omar? What's the matter, Omar? Y tú puedes eh, idear alguna situación. I have a headache. I have, I don't know, a knee pain. Omar. Oh, I'm sorry, I cannot hear you. Tienes el micrófono apagado. I have shoulder. Shoulder. Shoulder hurt. Te duele el hombro. Okay. Okay, that's perfect. Thank you. And maybe, Paula, would you recommend something to him? Le recomendarias algo? Tal vez la crema muscular le podría ayudar. Um, oh, maybe, Omar, oh, maybe you can use a muscle cream. Perfect. Thank you. You did it very well. You both. Ambos lo hicieron excelente. Genial. y así es más o menos como se desarrollaría una conversación normal en inglés. Eh, ¿qué, no me siento bien. me pregunta la otra persona: hey, qué te pasa? Ah, me duele el hombro. ah, tal vez deberías ponerte crema muscular. excelentísimamente bien. y los felicito. veo que estamos comprendiendo el punto. okay. so we are going to continue here whenever i have a headache. I take aspirin. Cada vez que tengo un dolor de cabeza, I tomo coal. aspirina. I take... Give... take literalmente significa tomar, pero de agarrar. I'm going to take, uh, for instance, this cookie. Esta galleta no significa tomar de literalmente beber, para eso está el verbo drink pero take a veces se suele a veces tomar eh, interpretar quiero decir como tomar de también de utilizar en este caso I take aspirin tomo aspirina utilizo aspirina es otro consejo que les puedo dar give as many examples as you can look okay and also Miguel I haven't asked you today no te he preguntado hoy And please keep on keep your camera turned on. Por favor, mantén tu cámara encendida en la medida de lo posible. And this question: Can you tell me when you have a cold, what do you take? What do you use? Cuando tienes un resfriado, ¿qué tomas? ¿Qué utilizas? ¿Qué usas? Maybe some products from here. Tal vez algún producto de aquí. It will be No, no, I don't know how to pronounce the gripe, the flu. The flu, The blue mm -hmm. one, the cold pills. Cold uh, pills. Pures. Okay, so when you have a cold, you use. Cuando tú tienes un resfriado, tú utilizas cold. Cold. cold pills. Okay, thank you, thank you, Miguel, thank you very much. You did it very well. This is excellent. Gracias. Entonces hemos visto cómo hablar acerca de dolores, de situaciones que nos incomoden. For instance, the homesick. It wasn't a physical hurt no era un dolor físico, sino era un sentimiento de nostalgia, el homesick, pero para todo lo demás, si sí hemos visto, pues cuestiones físicas, cuestiones de dolor de cabeza, de espalda, musculares, hemos creo que vamos a hacer una relación de pensar ya en inglés acerca del cuerpo, de sus malestares y sus medicinas, ¿verdad? At this point, does anybody have any question? En este punto alguien tiene una pregunta? A mí me encantaría que preguntarnos, la verdad. Okay, okay, no. Okay. Thank you. We are going to use. Oh, we are going to see this lesson. This is very important. We are going to check it quickly right now, and we are going to develop it. Right, tomorrow. Mañana la vamos a desarrollar completamente, como se debe. Ahorita la vamos a solo introducir. The imperatives. What are the imperatives? ¿Qué son los imperativos? Son enunciados exhortativos de orden, de mandato. Una, no solo una petición, porque la petición se queda en que yo te pido algo a ti y ya queda en ti hacerlo o no. Es casi como un requerimiento que yo le puedo hacer a otra persona. Algo que yo te digo, haz esto, haz lo otro. Eso es hablar de forma imperativa. De hecho, es un modo de, de, de hablar para conjugar verbos, pero no entrando tanto en, gra en gramática. Imperativo quiere decir orden, petición. Entonces, hay unos positivos y otros negativos. No quiere decir en cuanto a a cosas buenas o cosas malas si no positivo quiere decir que alguien pide que sí se haga algo y negativo quiere decir que alguien pide que no se haga algo let's take a quick look vamos a ver una uh, a echarle una vista rápida. Hi, everyone in this class you'll learn how to use positive and negative imperatives additionally you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Don't Work Too Hard. Let's listen and practice. Don't Work Too Hard. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So, what's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay. Let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay. So, this is what we were talking about before. Eso es de lo que estábamos hablando, de partes del cuerpo y de cómo nos sentimos. A veces llegamos a un punto tan cansados, tan estresados o enfermos, que es necesario ir a ver un doctor, ¿verdad? So, in this point, the doctor can say to us, uh, You should do this. Tú deberías hacer esto. O, you should stop doing this. Deberías dejar de hacer esto. Y esos son imperativos son imperativos, órdenes que el doctor o doctora nos está brindando para nuestro bienestar. So, in this case, in this situation, the doctor is saying to the patient, la doctora le está diciendo a la paciente, for instance, this. Don't drink coffee, tea or soda. No beba café, té o soda. Ese es un imperativo negativo porque le está diciendo don't. Don't es la contracción de do not. Do es hacer. Do not es no hacer. Como una orden de que no se haga eso. Don't drink. No se beba. No beba. No vaya a hacer esto. No vaya a beber café, ni té, ni soda. Don't work too hard. Do not work too hard no trabajé tan duro. En este caso la paciente seguramente trabajaba mucho y de tanto estrés se llegó a enfermar. Suele pasar. No es recomendable llegar hasta esas instancias para que ningún doctor nos esté diciendo ningún imperativo negativo. Sería lo ideal. Ok, We are going to finish just with one more thing. Please, let me see. Cruz Could you give me an advice please? ¿Podría darme un, un consejo? Maybe a negative or positive imperative, un imperativo o perdón, un imperativo negativo o positivo para mi salud. Ya sea "Daniel haga esto" o "no haga esto" en inglés, maybe "don't drink too much soda", maybe "don't eat too much". Uh, bad food, no coman mala eh, comida basura. Something that you can think, algo que se le ocurra? Um, you can um, eat uh, food, eh, comida saludable, como se dice. Healthy food. I'm going to write it in the chat. Okay. Healthy. Food, comida saludable. Health is salud, healthy, saludable. Healthy food. Uh, so you can uh -huh. eat healthy food. Thank you very much. Thank you. Mm -hmm. I really appreciate it. And that's a perfect sample when I want to to give a person that I I take care alguien que me importa, alguien que a quien yo cuido, le digo eh, tienes que comer. comida saludable ella me dijo tú puedes comer comida saludable you can eat healthy food pero el you can es como como decirle tú puedes y el imperativo se trata de darle la orden en ese caso maricruz solo es de decir it cuando se, se pone el verbo así nomás de, de inicio de entrada se entiende en inglés que se está dando una orden. If I say to you, to, to the whole class, a toda la clase, please pay attention, pay attention means poner atención, prestar atención, entonces ya se entiende que es una orden que le estoy dando. Eh, entonces, así es en inglés. Cuando es positivo que yo quiero que la otra persona haga algo, de una sola vez entramos con el verbo, en este caso, it healthy food, Daniel, please eat healthy food, it is good for your health, es bueno para tu salud y si fuera negativo por ejemplo con comida basura, bad food um, do not eat bad food, ahí sí para hacer el el énfasis en que no queremos que suceda eso ponemos do not o la forma contractada don't don't do this no hagas eso don't eat bad food don't drink soda don't do anything okay it is clear está bien para todos lo entendieron hay algo en lo que creen que necesite que me explique mejor de todos modos como les decía los imperativos ahorita los estamos viendo como introducción y mañana los vamos a terminar de desarrollar como se debe okay Okay, perfect, perfecto. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta con las con las actividades, con las guías o algún tema que le haya surgido, alguna inquietud que quiera platicarla ahorita? Yo tengo todo el tiempo que necesiten. No. no? Okay. Por favor, recuerden que las actividades de esta semana se cierran este viernes. Entonces, si a alguno se le ha quedado alguna por ahí pendiente, tratemos de avanzar para no dejarla hasta última hora, ¿ok? Ok, entonces, si nadie tiene algo más que agregar, alguna pregunta, terminamos la clase aquí. Okay, it has been a pleasure. Ha sido un placer to, to be here with you, estar aquí con ustedes. I repeat you, I'm happy with my group. Estoy feliz de, de que ustedes sean mi grupo. Y we're going to see tomorrow. Nos vamos a ver mañana. Okay, at the same hour. Okay, thank you very much. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Okay. bye, bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye.